parece los incidentes, ministro, para la prensa local? Vergonzoso, Vicente. Mire, un momento para el asiento, por favor, vamos continuando la ceremonia. Con los profesores. Ya se han realizado las distinciones a las autoridades por el apoyo constante a este gran evento nacional. De todos los profesores rurales que han llegado de diferentes puntos de nuestro país. Entendemos que ustedes se pueden molestar y sabemos que somos influentes de cierta manera, nosotros les pedimos disculpas, pero es la única forma de que el ministro se entienda con nosotros, ya que realmente no hay... ¿Pueden dar una cuña? Espera. La carta, tranquilamente, sin ningún tipo de alterar, no agredimos a nadie. Pero obviamente hay una cosa que nos defiende y que genera esto, genera esta ambiente. Nosotros, ustedes nos conocen como medios locales y ustedes saben que por lo menos desde la dirigencia nosotros siempre nos hemos portado bien y hemos hecho, como, hecho las cosas como corresponde. Y las vinimos a entregar de manera pacífica. No interrumpimos en ningún momento con fuerza ni con violencia. Y ustedes vieron cómo actuaron la gente del ministro. Ustedes saben como medios locales cómo nos tratan a la gente de regiones. Y así es como nos viene a tratar la gente de Santiago. Pero bien, por... porque nosotros no teníamos idea que venía el ministro. Nos enteramos hoy día en la mañana. Entonces aquí tampoco hay una capacidad ni una voluntad de diálogo. Porque nos venimos a enterar, oye, hoy día en la mañana que el ministro viene, intentamos ver por todos los mecanismos para tener una reunión con él, pero no es caso. Aquí no está la voluntad para querer conversar los temas que nos interesan. Como nosotros. Nunca como la intención fue una funa, entonces. Nunca la intención fue una funa. Solo queríamos entregar este mensaje, esta carta, de manera pacífica. Ustedes nos vieron. Y aquí la gente de Santiago, del ministerio, vino a actuar de esta forma. Juan Pablo, ¿qué dice específicamente la carta? La carta dice que queríamos conversar ciertos puntos. Ustedes tienen una copia. Pero queríamos tratar ciertos puntos y cómo está la agenda del ministro para las regiones, para los recintos educacionales de regiones, tanto como para nosotros los estudiantes de universidades, como también para los estudiantes secundarios. ¿Pero se había acordado que iban a hacer la entrega formal? ¿Era necesario que fueran al escenario? ¿O? Sí, no, la entrega formal, no tuvimos más acceso a la agenda del ministro, la agenda que era muy acotada. Y la empresa, lamentablemente, tenemos que caer en estas acciones porque la agenda del gobierno, en lo que tiene que ver temas educacionales, lamentablemente no es inclusiva. Nosotros también es uno de los puntos dentro de la carta donde apelamos a la democratización de los espacios, tanto en los planteles como en la forma de los proyectos educativos que necesitamos como país. O sea, no estamos pidiendo nada que no sea extravagante ni nada que no sea alcanzable. Es lo que planteamos en nuestra carta. Y respecto a la conversa que tuvieron con los dirigentes del mundo rural que organizaron acá... Bueno, lamentablemente es un malentendido, obviamente. Nosotros no tenemos nada en contra de los profesores rurales. De hecho, creemos que hay que fortalecer todo lo que tiene que ver la educación pública. Obviamente el tema escolar nos preocupa. Claro que estamos también teniendo propuestas en lo que respecta a la desmunicipalización de los liceos y obviamente a que no se pierdan ninguna de las instituciones que está peligrando con estos nuevos proyectos de ley. Luis Montenegro, soy presidente de la Federación de la Universidad Católica. ¿Eso? ¿Quiénes estuvieron presentes? ¿ULS y quién más? ULS, Universidad Central y Universidad Católica. Gracias.